Nos encontramos en la calle de Escultores, en donde hace unos momentos un convoy de la policía estatal acudió a resguardar los juzgados de Santa María Excotel ante la amenaza de posibles eh, invasiones por parte de los manifestantes. Esto pues hasta el momento todo se mantiene en total, en total calma, sin embargo vamos a esperar a ver lo que sucede. Vamos a la nota. Al menos 14 patrullas y dos camiones cargados de elementos de la policía estatal acudieron a las instalaciones de los juzgados de Santa María Excotel para resguardarlas, luego de la denuncia de destrozos al interior por parte de manifestantes de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, para exigir la liberación de su líder, Marco Sánchez Cruz, acusado del homicidio de cinco personas. Fue entre las 11 y 12 del día cuando se esparció como reguero de pólvora las imágenes de unas oficinas vandalizadas, supuestamente por integrantes de la CTM en Oaxaca. Fue todo un convoy de estatales los que acudieron a resguardar los vehículos que se encontraban en el interior de dicho juzgado, toda vez que amenazaban con quemarlos. Sin embargo, al llegar, al menos una treintena de taxis de los azules se encontraban en la esquina de la calle de escultores perteneciente a la agencia de Santa María Excotel, a una cuadra de los juzgados. Todo se encontraba en calma, pero a pesar de ello, por lo menos unas 15 unidades emprendieron la huida, dejando casi el mismo número de unidades en el lugar, pero con unas 40 personas que resguardaban la zona. Al arribar a la puerta del juzgado, de acuerdo al vigilante, no podrían abrir la puerta ni siquiera los policías estatales, por lo que tras tomar fotos de que les negaron el acceso, permanecieron en la puerta resguardando el lugar, girando indicaciones de que ya nadie podía entrar a esa calle con destino al juzgado, pues se encontraban suspendidos los servicios. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión. Alexi Espinosa.